Nuestra banda invitada para este 7 de noviembre. Bueno, Aldo, cuéntanos, ¿para ti qué es identidad extrema? Yo creo que identidad extrema es algo que te lleva a vivir una vida ausente de la manipulación de las cosas que se mueven hoy en día. Identidad extrema es ir contra la corriente, pero de la manera correcta. Porque hay identidades extremas que finalmente terminan en mucho fracaso. Para mí, identidad extrema es Jesús. No importando el tiempo, la época, no importando muchísimas cosas, tenía una identidad tan marcada que revolucionó la historia y antes y después de él, la vida del ser humano como la historia se partió en dos. Para Bresca, ¿cuál es su identidad? Como tal, suena un poco redundante, pero la identidad extrema de Bresca es Jesús. Porque fue a partir de él que encontramos en nuestra vida sentido, buscando durante mucho tiempo cada una de manera independiente antes de que él nos uniera en esta máquina que se llama Bresca. Buscamos esa identidad. Pero desafortunadamente cuando uno mira afuera, todas las cosas que influyen en el carácter o en la personalidad son caducas. Lo que hoy es de moda mañana será caduco. Las filosofías que fueron vigentes hace 5 años, hoy en día ya tienen otras personas que exponen pensamientos más elocuentes y por ende desde hace 5 años hoy en día ya son caducos. Lo único que no caduca es Jesús. Sus verdades son por siempre y para siempre. Es cuando uno lo mira a él y uno se da cuenta que si hay gente que se cree y se cree muy vigente y se cree que está muy a la vanguardia y muy a la moda, uno mira a Jesús y se da cuenta que Jesús les lleva en luz, que Jesús es más crazy que cualquier persona, que Jesús tiene más personalidad, que las ideas de él son más locas, por decirlo así, que se le ocurre decirlo, vengamos, salimos del barco, dejamos un bote sobre el agua. Entonces cuando te das cuenta de que Jesús tiene una identidad extrema, Cristo puede tu vida libertar. Todo ese amor que tenemos, toda esa identidad extrema y pensemos en los demás. Y esto lo vamos a hacer a través de un evento, un festival de banda. El evento se va a desarrollar en, obviamente, en la localidad de Suba, en la calle 157, con carrera 107. Esto es detrás del centro comercial Plaza Imperial. Para las personas que no se ubican muy bien, también se pueden ubicar a través del portal de Suba. Ahí se bajan, caminan los pasitos, allí va a ser nuestro mega evento para que no se lo vayan a perder. Y nuestros invitados especiales son Bresca. Va a contar también con la participación de Descendencia Real. Yeah.
bueno, para todos los amigos que nos están viendo, un abrazo re grandísimo, deseamos al piso, al 100, en el nombre de Jesús. Pero tenemos una gran preocupación, a veces nos hemos centrado tanto en nosotros que se nos olvida que somos las manos extendidas de Dios para muchas personas que están viviendo situaciones muy duras y muy difíciles. Te invito a que vayas a ese toque, va a estar maravilloso. Y te invito a que por favor no llegues con tus manos vacías. Sé que un pedazo de tu corazón va a tocar la vida de alguien. Y creo que eso es lo más bacano de todo. De parte de todos nosotros, la gente que está trabajando detrás de bambalinas para desarrollar esto, un abrazo, les amamos al 100 y los esperamos. Ya saben, 7 de noviembre, Zacatín, un pedazo de corazón, el sur. Bendiciones.